Gabón, muy buenas noches, bienvenidos a IEUB, segundo programa, un fin de semana sin fútbol de primera división. Se ha hecho largo y más aún estando como está la situación del Atleti, que personalmente no recuerdo pues tanta división, pero a nivel general, institucional, jugadores, afición. Es verdad que han pasado muchas cosas y el detonante, la gota que colma el vaso, yo creo que fue el pasado lunes. Todo parecía indicar que el mercado de fichajes se iba a cerrar con la incorporación solo de Brenguer, pero estalló la bomba, ¿no? Al final Fernando Llorente estuvo más cerca que nunca de volver al Atleti. Al final la comisión deportiva, diferentes integrantes de esa comisión decidieron abortar la operación. Hubo mucha polémica, los jugadores parece que comenzaron esas negociaciones. Luego es verdad que Rafa Alcorta pues dio una rueda de prensa en la que habló claro, pero luego hubo contradicciones del presi. La verdad que institucionalmente ha sido una semana de locos. Hemos sido noticia en muchísimos programas deportivos y lamentablemente tristes protagonistas. Muchos aprovechan y están encantados de este momento porque les encanta pues hablar más del Athletic, y a los que lo sentimos pues nos duele. Yo personalmente, como muchos de vosotros, supongo que estaréis decepcionados, tristes de cómo está a día de hoy la institución. Y yo tengo claro que voy a pedir una cosa, Habrá alguno que está deseando, ¿no?, que arranque el programa dando caña, repartiendo. No es mi estilo, no quiero que sea el estilo de Joe. Y yo voy a pedir unidad, unión. O sea, más que nunca, creo que tenemos que darnos la mano, quitar esos egoísmos personales, y hay que empezar a remar en la misma dirección, El tema preocupa, sobre todo a nivel deportivo como estamos, y yo insisto, quiero pedir unión, unidad, esa frase, ¿no?, en lo que somos diferentes, pues cada día nos parecemos más al resto y preocupa. Yo creo que todos tenemos ese sentir después de una semana tan dura, Vamos a poner, quiero dividir un poquito el programa en diferentes secciones, como lo solemos hacer, pero en esta introducción quiero ir por partes. Vamos con el tema institucional y quiero poner en pantalla las declaraciones que dieron tanto Rafa como Aitor Elizegui. Ahí está, le hemos puesto el cara a cara. Y Rafa Alcorta, el martes, comentaba: fueron los jugadores quienes iniciaron el proceso, hablando del fichaje de Llorente. Yo soy leal al club, y si ha decidido que no era el momento de fichar a Fernando, me debo al club. Después, el presi dio rueda de prensa dos días después y comentó claramente: no es verdad que los jugadores tomaran la iniciativa. No sé quién activa la operación, el club no y Gaisca tampoco. El club habla con el jugador, pero no inicia ninguna negociación. Ahí está, ese cara a cara, declaraciones contradictorias, insisto, tanto del presi como del director deportivo. Y ahora quiero ir a la otra pata del asunto, los jugadores. Yo creo que hay una división clara, notoria. Para mí los jugadores juegan a ser representantes cuando lo que tienen que hacer es jugar al fútbol. O sea, yo creo que a día de hoy se les paga por jugar al fútbol, por responder en el campo y no hablar fuera del campo. Porque lamentablemente llevamos semanas viendo a estos jugadores hablar mucho fuera, pero poco dentro. Y soy claro con esta afirmación, porque creo que a mí y a muchos nos enerva eso, que hablen tanto fuera del campo. Y he rescatado un tuit, uno de ellos. Sé que Dani García también se posicionó a favor de este fichaje, y ahí vemos a Yuri Berchiche en su Twitter oficial, dirigiéndose a un periodista del Chiringuito, y lo digo claramente, y le decía a Nico Rodríguez: ¿cuánta razón? Hemos hecho lo que hemos podido. Yuri Berchiche, jugador del Athletic, no sé si es representante de jugadores, si a día de hoy lo es, pues bueno, está bien saberlo, pero yo creo que ese tipo de comentarios públicamente no te puedes posicionar así. Es mi opinión, para eso tenemos aquí contertulios y hablaremos al respecto, pero los jugadores, insisto, tienen que rendir en el campo. Fuera de él, vemos que le gusta hablar mucho. Y a mí personalmente no me gusta que hablen tanto fuera. Y sé que hay jugadores que querían que Llorente viniera. Y lo puedo entender, ¿no? Deportivamente les puede parecer bien. Pero ellos tienen que hablar en el campo. Y no posicionarse de esa manera. Y como a mí siempre me gusta ponerme en la situación de los jugadores, yo me pongo en la posición pues de Villalibre, de Codro, cuando el lunes pues ves el pronunciamiento de los jugadores, ¿no? Yo tengo claro que voy el martes, voy a donde Yuri y le diría dos cosas. Le diría que muchas gracias por el trato que me estás dando, pero creo que a Villalibre y a Codro no les habrá gustado un pelo ese tipo de posicionamientos tan claros, públicamente, a favor de Fernando Llorente. Hablaremos de Fernando Llorente, por supuesto,
porque hay mucho fondo detrás de esto. La Comisión Deportiva claramente dijo que no, y al final se abortó la opción. Y luego vamos con la última pata de todo este tema, que somos los aficionados, los socios, los que sienten el Atleti, que a día de hoy yo creo que hay una división clara. Gente a favor de Llorente, que están enfadados porque no ha venido Llorente. Pero gente, mucha, que no estaba a favor de Llorente, y a día de hoy están enfadados, porque el club claramente barajaba esa opción, que luego la han abortado. Entonces, por eso estoy comentando que hay mucha división, pero para terminar mi intervención inicial del programa, insisto, unión, unión y unión. Porque creo que el tema preocupa, y a día de hoy tenemos que remar en la misma dirección. Si realmente sentimos el Atleti, es el momento de remar todos juntos, porque la situación está comprometida. Y después de este speech introductor al programa, vamos a dar la bienvenida, vamos a comenzar con Charly Barrutia, vamos a repartir el juego. Gabón, Charly. Gabón. Bueno, vaya semanita, entrenador, preparador físico, pero vaya semanita que llevamos, Sí, bastante, bastante lamentable todo lo que has dicho, porque se ve que no hay pues una coordinación debida y la situación bastante comprometida. Entonces, todo lo que sea división nos va a perjudicar. Vamos con Gary Irasu, socio compromisario, entrenador. Gary, vaya semanita, Bueno, sí, lo primero, Gabón, y es que ricasco por estar aquí en IUP, el segundo programa, proyecto tuyo, y bueno, que esperemos que tenga muchas semanas de buenas audiencias. Sí, semana, bien, encima, bueno, este fin de semana, encima que no hemos tenido fútbol de alta competición, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues todas estas cosas, yo estoy un poco triste, ¿no? Que 8 días después tengamos que seguir hablando de los hermanos Llorente, pues bueno, me parece bastante triste, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos un partido muy importante contra el Levante. No muy importante, diría que esta terra, hasta el siguiente parón en noviembre, estos 4 partidos van a ser... Hay que ir partido a partido, como suele decir el Cholo, ¿no? Pero creo que estos cuatro, este bloque de estos 4 partidos va a ser muy importante de cara al devenir de la temporada y probablemente del entrenador del primer equipo, sí. Hablaremos de ese partido contra el Levante. Somos fijos de ese horario, domingo a las 2, hora de las Rabas. Parece que nos toca jugar a esa hora. Julen Bedoya, entrenador... coordinador, gran papel hiciste en el Ezcurdi femenino, te echamos muchísimo de menos, yo ahí la lanzo. Y bueno, Julen, en el tema Zurigorri, semana complicada, ¿eh? Sí, muchos días, un montón de conversaciones con amigos, socios, y en casi todas es igual. Yo, como tú bien has dicho en la intro, soy de los que está un poco apenado por la imagen de la institución. Y como ha dicho Gary, pues sí que tengo un poco apartado el partido Levante y no para darle vueltas a la imagen de estos últimos 6-8 días, porque no... O sea, aparte de que no es que me haya gustado, es que no concibo la situación que se acaba de dar en el club y me estoy muy sorprendido. Totalmente de acuerdo, hablaremos en profundidad de la institución, de cómo está el club. Y más a la derecha, en banda derecha, Jokin Idin. Gabón. Gabón, qué bien. Desde Cana también, trabajando por el tema deportivo, recuperando a mucha gente. ¿Estáis contentos, Sí, bueno, por lo nuestro estamos contentos y estoy contento también por poder participar y ayudar en este proyecto tuyo. Y bueno, un poco de preocupación por la situación del Atlético en este momento. En lo que se refiere a la institución, parece que no estamos funcionando bien, y en lo deportivo, pues ahí estamos también. Para meternos en harina, ya empezamos a tope con el tema, sobre todo de la polémica, y si os parece, damos paso a la sección que patrocina el Calecanto. Ahí está, de bar en bar. Tocaría hablar de la polémica, de los árbitros, de lo buenos que son los árbitros todas las semanas y que vamos a hablar mucho del bar. Pero como no ha habido liga regular, pues tenemos que hablar de la polémica y lo vamos a enfocar lógicamente a ese tema de Fernando Llorente, ese fichaje sí, ese fichaje no, las declaraciones contradictorias de tanto el presi como el coordinador deportivo. Voy a lanzar una pregunta clarísima y quiero arrancar así el programa. ¿Fernando sí, Fernando no? Charly. Bueno, yo antes fuera de cámara también ya te he dicho que yo no estaba de acuerdo en traerle. En primer lugar, por la edad, por lo que puedo cobrar y sobre todo por cómo salió y cómo acabó todo el tema de él. No dejó buena imagen el último año que estuvo. Yo creo que estuvo
cobrando mucho dinero y rindiendo muy poco, y rindiendo muy poco porque no quiso rendir. Y yo volver, yo soy un tío de principios y un jugador así no le volvería a traer, estando en la situación en la que esté el club. El club ahora mismo tiene que salir adelante con lo que tiene. Y si no tiene a Fernando Llorente, pues no tiene a Fernando Llorente y tendrá que apechugar con lo que tiene. Bueno, la posición de Charly Barruti la tenías es clara en la negativa a Llorente. Marirasu. Habría que recordar, y al hilo de lo que está diciendo, ¿no? Pues un poco de cómo salió, ¿no? Habrá que recordar aquellos últimos días de Fernando en el Atleti, en el que el club le ofrecía 4,5 millones limpios, él pedía 5,5, hasta hubo un gol que mete una vez que Fernando Amorebieta coge el balón y hace a la cámara 5 y listo, y él pedía 5,5, se fue a la Juventus cobrando 3,5. O sea, las cosas hay que decirlas pues como hay que decirlas. Yo también soy de la opinión, obviamente, y teniendo un poco lo que nos viene por detrás, sí, a ver, sí es verdad que deportivamente si le traes algo te va a dar. O sea, eso está clarísimo que algo te va a dar. Tendrá 35, 36 años, algo te va a dar. Pero estamos dispuestos a traer a una persona que igual va a tapar minutos de alguien, no hablo ya solo del Búfalo, ¿no? Sino de gente que tenemos y que la tenemos ahí preparada y nos va a tapar, no nos va a tapar, ¿qué nos va a dar? Yo sinceramente a día de hoy por cómo se fue y por cómo se ha reactivado todo esto, ¿no? Porque todo esto yo creo que los telespectadores tendrán que saber que todo esto se activa el lunes a la mañana cuando Claudio Ranieri le cierra la puerta de la Sampdoria. Entonces cuando le cierra la puerta de la Sampdoria, el jugador coge el teléfono, llama al capitán del Atleti, a uno de los capitanes del Atleti, y empiezan a recibir esta historia. Y su hermano, que es el representante, en vez de hacer de representante y llamar al club, se dedica a llamar a los primeros espadas de la actualidad rojiblanca, ya sabemos todos y no vamos a dar nombres, para ir, bueno, no digamos malmetiendo, ir diciendo cómo se están ofreciendo, cómo es total. A mí me parece que las formas son muy malas y ya de las formas y ya de que se acuerden de nosotros cuando no tengo a dónde ir, pues ya simplemente por eso yo obviamente diría también que no. Ahí está Gary Irasu, ¿eh? Ha dado una noticia importante, ¿eh? Claramente Fernando no tenía opciones de la Sampdoria, Ranieri le cierra la puerta y es cuando se agobia, se apura y comienza a llamar al club. Se dirige a Iker Muniain, al capitán del Atleti, y comienzan a fraguar esa posible incorporación a última hora, ¿eh? Es verdad que él se agobia porque ve que se le escapa el tren, se le escapó definitivamente la del Atleti, pero es un dato que la gente, oye, está bien que lo sepa. Julen Bedoya, tú como... Tu posición, ¿no? En este, pues en yo, este fichaje. Yo no sabía lo que Gary ha comentado, de que le cierran la puerta a la Samp, porque lo que la prensa dice es que sí que tiene la oferta de la Samp en vigor, pero yo personalmente sí creo que deportivamente no se hubiera dado y pienso en un 4-4-2 con Fernando y Raúl arriba y digo, hay que traer. Viendo ahora mismo lo que tenemos, de los últimos partidos, bueno, las estadísticas dicen que al Alavés no le chutamos a puerta, en Ipurúa creo que 6 remates y 4 fueron entre los 3 palos, y el día del Granada en toda la primera parte creo que 1 y en la segunda parte 2. Entonces pienso que mi mente lo único que me dice es 4-4-2 y Raúl y Fernando arriba y que nos hubiera ayudado. De momento 2-1, ¿eh? Dos contertulios no quieren a Fernando Llorente y Julen sí. Vamos a ver, Joaquín Nidri, si pones el empate o el 3-1. Sí, en este caso vamos a poner el empate en el marcador. Vamos a poner. No, a ver, lo que ha dicho Bedoya, al final, deportivamente yo también creo que sí que aportaría a este equipo algo más de lo que tiene ahora mismo en estos momentos el Athletic. Pero, claro, si hablamos de las formas en las que se han hecho las cosas, en las que se hicieron en aquel momento cuando se marchó también, y teniendo en cuenta todo eso también, pues es normal que la gente esté en contra de la vuelta de Fernando. Aquí tenemos, Joaquín, si me permites, voy a comentar un poco el WhatsApp que tenemos, el 655-847-316. Tenemos una sección que se llama El Termómetro y todas las semanas mandamos una pregunta. Y este fin de semana la pregunta era clarísima. ¿Fueron los jugadores, aquí está la pregunta, acierta el Atleti con no fichar a Fernando Llorente? Y las respuestas, a mí personalmente me han sorprendido, ¿eh? 38 personas dicen que sí, que aciertan en no fichar a Fernando Llorente, pero 43 personas dicen que no. O sea, que significa que 43 personas ficharían a Fernando Llorente. Personalmente, lo reconozco, creía que iba a ser un sí mucho más claro, pero no, la gente parece que quizá con el tiempo
ha llovido mucho, parece que se les ha olvidado, y también que igual la situación aprieta de tal manera que dicen, hay que traer a Fernando Llorente sí o sí, también. Sobre todo por la situación, insisto, clasificatoria. Yo voy a mojar también, lógicamente, yo era reacio a su vuelta, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Soy, como dice Charlie, un poco de principios, de valores, creo que el club tiene que ir por esa... por ese comportamiento. En su día Fernando estuvo, creo que no se portó bien con el club, al final tomó una decisión de marcharse, totalmente respetable, ¿eh? Que aquí los jugadores toman la última palabra, esto es fútbol profesional, si tienes una mejor oferta, tú la valoras y si quieres te piras. Yo no soy partidario de no traerle, y quiero contar otra cosa, ¿no? Que esto me llegó, que Fernando Llorente en su día, cuando era el Rey León, y lo digo porque era el Rey León, iba a la selección, la verdad que las cosas le iban muy bien, estaba en una concentración con la selección española y le vino un portero, Pepe Reina. Uh-huh. Y Pepe Reina, delante de muchos jugadores de selección, le dijo, Fernando, tendrás que irte a un grande, ¿no? Ya es hora de dar el paso, irte a un grande, ¿no? Entonces estoy seguro que Fernando, porque le conozco, por su forma de ser, es un chaval bastante vulnerable en el sentido de emocional, ¿no? Pues seguro que Fernando le dio vueltas a esa frase de Pepe Reina y dijo, oye, pues igual es el momento también de buscar otras metas, otros equipos, igual de ese poder, ¿no? Ese saber estar en el Atleti, esa posición privilegiada, porque era un jugador muy importante, pues le hizo tomar esa iniciativa. Y al final yo insisto que es respetable, pero yo creo que hay ciclos en la vida, y la de Fernando pues pasó, y la Comisión Deportiva lo dejó claro. Entonces yo lo que quiero también plantear como pregunta es, si en enero de 2019, recién entrada esta junta directiva, Garitano pide a Llorente y la Comisión Deportiva dice que no es fichable por la controversia que puede generar, ¿por qué a día de hoy se vuelve a intentar a fichar a Fernando Llorente cuando en teoría en la Comisión Deportiva es claro que Fernando no entra? ¿Qué tienen? ¿Tanto poder los jugadores? Es que para que haya un intento, lo tiene que activar la propia junta, que al fin y al cabo es la que manda, nos guste o no, en los clubes deportivos manda o el Consejo de Administración, en las sociedades anónimas deportivas, que son el 90 y tantos% de los clubes de alta competición, o si no en los clubes son las juntas directivas. El que manda es la junta directiva. El Atleti no ha iniciado ni negociación ni nada esta última semana para hablar con Fernando Llorente, ni el último día ni nada. Vuelvo a decir lo mismo, es él cuando se ve con el culo al aire, hablando mal y pronto, cuando se ve sin equipo y cuando se ve sin nada, el que intenta activar él mismo, no su hermano, él mismo intenta activar todo. Jugadores, entrenador, director deportivo, hasta llega donde llega, y cuando llega donde llega, que ya se votó en julio y dijeron que no, cortan otra vez y dicen, no, aquí no se hace nada porque este no lo traemos por H o por B o por lo que sea. Pues al final llega donde llega y tal, pero el Atlético como institución no ha querido fichar a Llorente esta última semana. Y eso, yo creo que eso lo han dicho los responsables del club y es así. Creo que no hay nada. Entonces, estar todavía, yo es que sigo diciendo lo mismo, estar todavía 8 días después, yo entiendo que el sainete, pues bueno, ha podido ser como para comentarlo, no ha habido fútbol, no ha habido tal, pero yo mandaría un mensaje a todos los... Está bien que hablemos hoy aquí de esto, obviamente no ha habido fútbol ni nada, pero tenemos un partido contra Levante la semana que viene, que no tenemos a Yuri Berchiche ahora, por ejemplo, porque ha dado positivo por COVID, que igual también de eso podemos hablar. A ver qué equipo. A mí más, perdón, me está preocupando el Levante, sinceramente, el Levante, este fin de semana, que todo esto que estamos hablando, independientemente de que uno haya hecho mal, el otro haya hecho bien, ya hemos visto, y lo hemos visto aquí, las contradicciones que ha habido, la imagen del club obviamente no es buena. Sí hay que decir también que el ambiente que tenemos enrarecido, no con esta junta, sino ya con la anterior, ¿no? De se haga lo que se haga en el Atleti, todo el mundo, todo está mal, todo, hay mil críticas, mil historias, mil tal. Más encima, todas estas cosas que han pasado esta semana es gasolina a la hoguera para que encima la gente esté hablando más. Vale, hablaremos en la segunda parte de Levante, pero lógicamente tenemos que todavía desgranar un poco esta polémica. Charlie, ¿a ti qué te parece que los jugadores tengan, pues no sé si ese poder o esa capacidad de venga, vamos a intentarlo? No sé cómo lo ves. Bueno, yo creo que los jugadores han visto en una situación complicada y están intentando recabar a todos los posibles para enmendar la situación. Está claro que deportivamente él daría más cosas porque ahí es un jugador diferente de lo que hay.
pero yo vuelvo a lo mismo. Yo, con todo lo que, cómo salió, y es que no le traía para nada, para nada. Y lo que tiene que preocupar al Atleti verdaderamente es el juego que está desarrollando, que es, y si Fernando Llorente estuviera en el campo, no es un creador de juego, y si el balón no llega al área, no puede rematar. O sea, yo creo que lo verdaderamente preocupante ahora mismo en el Atleti es el juego, y es que es a jugar a nada, y así sí que no se puede. Hombre, pero los números dicen que el Athletic Club es el segundo equipo de primera división que más balones cuelga al área, y esos son números. Yo creo que no este año. Sí, en lo que va de liga. Es el equipo que menos recibe, menos ataques recibe, menos tiros a puerta, y el segundo equipo de primera división en las cuatro jornadas que más centra. Es un jugador que viene muy bien, para el sistema, sí, un poco, la manera de jugar de Ega, es que viene muy bien. La estadística puede ser la que sea, pero la estadística lo que no mide es la calidad de los centros. Eso también es verdad. Los balones al área, porque, por ejemplo, los balones de Yuri Berchiche son todos rasos. Sí, no hay ni un balón colgado. Eso es verdad. Yo antes, cuando he comentado que futbolísticamente sí que le puede llegar a venir bien el Athletic, la incorporación de Llorente, es porque por esos temas de balones al área, no hay un hombre referencia que toque ese balón. Muchos centres, aunque de calidad no sean excesivamente buenos, pues bueno, no se llegan a rematar. Pero de todas formas, a ver, hay que decir también que no entiendo por esa parte la actuación de esos jugadores, lo que has preguntado, ¿no? Ese alarmismo, han pasado 5 partidos. Vale, se ha sacado un punto, o sea, 3 puntos se han sacado, pero bueno, mandar de paseo, como has dicho antes, pues jugadores como Codro, como Villalibre, que están ahí en la recámara, que se pueden utilizar, hay que darles confianza, pues nunca les va a venir bien. Estas formas pues no son las adecuadas. ¿No os da la sensación? Sí, es verdad, pero bueno, por otra parte, no es por defender un poco a los jugadores, pero, hombre, los jugadores dan su opinión, reciben la llamada, intentan activar la historia, hasta cierto punto lo puedo entender un poco, ¿no? Pero públicamente, está claro, ahí no te puedes meter, pero qué bueno que activen un poco, porque yo entiendo, y tú que has estado en equipos prácticamente profesionales también, ¿no? A los jugadores, por lo menos en el Atleti sabemos, se les consultan cosas. Fichajes, se les consultan entrenadores, oye, cago en la mar, hay que cambiar el entrenador, se habla con los 4 o 5 capitanes, oye, este qué, cómo vamos con este, sí, bien. A ver, a los jugadores se les consultan cosas, sí. Entonces, hasta el presidente que dice, a mí me parece bien, bueno, que los jugadores, bueno, pues den su opinión, tal. Otra cosa es cómo se reactiva esto, cómo se activa y qué presiones haya podido haber, y que luego encima estés en un programa que al fin y al cabo siempre se ha dedicado a proteger a Llorente, porque luego hay que decir, claro, Llorente solo va a los medios de Madrid a decir siempre, a llorar, qué mal me tratan, da igual, el presidente anterior, el director anterior, da igual, y al final siempre está mal metiendo en cuanto a nosotros, pues, ¿no? Entonces siempre va a los medios de siempre a llorar, pues, para ponernos mal, ¿no? Un periodista de Madrid le hizo mucho daño a Fernando Llorente. ¿Quién? Bueno, no voy a decir quién, pero os voy a contar lo que pasó. Fernando Llorente en la final de Bucarest, estábamos todos, pues sobre todo, esperando su mejor versión. De todos, ese Atleti de Bielsa enamoraba por cómo jugaba, éramos favoritos. Yo estuve en Bucarest, me acuerdo, antes del partido, y estábamos con el casco viejo de allí, y los propios seguidores del Atlético de Madrid nos decían, lo tenemos complicado, ¿eh? Y hasta nosotros lo creíamos, decíamos, es que vamos a ganar. Y esperamos la mejor versión de todos. Fue un día malísimo, de acuerdo. Fernando Llorente termina ese partido, esa final, él se marcha a la Eurocopa. Me acuerdo que había Eurocopa después de esa final. Entonces Fernando no juega nada en esa Eurocopa. Del Bosque no le pone ni para atrás. ¿Qué Eurocopa es? ¿La segunda? No sé cuál fue exactamente, pero si hubo... Si es la primera, sí, ¿no? Con Italia unos minutitos... No. Hay una selección que... O sea, hay una Eurocopa que Fernando no juega casi nada. La primera yo creo que no juega, la del 8, la del 10 sí juega el Mundial, me imagino que estás hablando de la del 12, ¿no? Pero si hay un partido de la del 12, que le mete 20 hablando. Minutos y roza una bola que vale, acaba empujando Villa... Vale, escúchame, juega poquísimo, ¿de acuerdo? Esa. Pero voy a lo que voy. El periodista este de Madrid, que tiene relación con Fernando Llorente, le dice... Fernando, ¿por qué no juegas nada? ¿Por qué juegas tan poco? ¿Por qué no juegas de inicio estando como... Y dijo Fernando palabras textuales. Es que Bielsa nos ha fundido. Estamos reventados. Claro, ese periodista tenía relación con Bielsa. Y se lo hace llegar a Bielsa. Y le dice que sepas que Fernando está diciendo esto. Bielsa sabemos cómo es, por algo le llaman el loco. Pues le entró la chaladura. Cuando Fernando estaba de vacaciones, porque tenía más días que el resto de vacaciones... Los amigos, los compañeros le dijeron, él estaba en las Maldivas,
y le dijeron, oye, prepárate cuando vuelvas, que Bielsa está contento contigo. Ya mandó un mensaje él ahí el primer día de entrenamiento, echó el rapapolos a los pedidos, a todos, a Duriz le dijo, bienvenido, yo no te he pedido, ese fue el Longuietorri que le hizo Aritz a Duriz el primer día, pero también tuvo ratito para mandar un mensaje a Fernando Llorente, porque ya se había enterado que le había puesto de vuelta y media. Fernando, por un amigo periodista suyo, pues le traicionó porque se lo contó toda Bielsa. Y a raíz de ahí empezó un poquito también el tema, pues entre Bielsa y Llorente, el problema, él no renovaba y tal. Pero Fernando ha hablado mucho con la prensa, pero a veces ha hablado demasiado. Y algunos se la cola, porque la relación con Bielsa se deterioró precisamente porque Fernando quizá habló demasiado. Quería dejarlo. Sí. Bueno, pero yo retomando el tema de los jugadores, extrapolándolo a nivel pues, de por aquí. ¿Cuándo no hemos acometido un fichaje de un amigo, de un chico de la plantilla, Charlie? ¿A ti cuándo no te ha dicho tu lateral derecho, jo, pues este estaría dispuesto a venir? Ah, sí, pues le llamamos. Sí, pero es fútbol profesional. Sí, pero lo que quiero decir es que a ti, o sea, el problema que se ha generado es que se ha salido a la luz. Pero que eso pase a escondidas, o sea, eso sí, escondidas es realidad. Mucho. Sí, o sea, pasa. Eso no es problema. Pero Jones, si yo entiendo que pase y tiene que pasar, que esto es fútbol. Voy, o sea, pero a estos niveles... Que los jugadores siempre encima, luego Yuri Fonga, lo hemos intentado hasta el final. Eso es lo malo. Pero por favor, ¿cómo que lo hemos intentado hasta el final? ¿Tú a qué te dedicas? Sí, sí, él lo que tiene que hacer es correr la banda y sacar centrosaltos, no rasos, como dice Charlie. Eso está claro. Las formas variar un poco. Pero lo que quiero decir es que el hombre en sí, él puede intentar hablar con Fernando para que Fernando venga. Lo que no tiene que hacer, que estoy de acuerdo contigo, es pues filtrar a la prensa o poner en sus redes sociales que ha intentado traer a Fernando, porque la imagen es mala para él y para la institución. Que yo vuelvo a repetir que ahora mismo en lo deportivo, pues estoy preocupado porque andamos mal y tal, pero creo que el Atleti se va a salvar. O sea, estoy convencidísimo. O sea, el Atleti no va a estar entre los tres últimos más de dos jornadas y ya han pasado dos, por lo tanto, a partir de ahora va a salir de ahí. Pero sí es verdad que la institución me tiene preocupado porque pasan muchas cosas, porque los jugadores salen gratis, que son cosas que no entiendo. Ahora mismo hay aquí Rafa por un lado, él por otro. Veremos las declaraciones, ¿eh? Tenemos un vídeo preparado con declaraciones de Rafa y de Aitor. Luego está aquí el Gaisca en el medio metido, que el hombre diría, jo, pues yo sí quiero que lo traigan, pero como ya me han dicho hace dos años que no, pues es no que, me voy a meter en ningún jardín. No se puede llegar a entender, no se puede llegar a entender ese funcionamiento, el de salir diciendo que se ha hecho todo lo posible, el hecho de que Rafa Alcorta salga por su cuenta diciendo eso, no se puede entender. En una institución como el Athletic es incomprensible eso. No, digo que el entrenador estaría encantado de que vendiera. Claro, el entrenador, y si puede tener una plantilla de 50 jugadores también, porque tienes dónde elegir, pero no es posible. Entonces, el entrenador yo lo entiendo porque pues es un jugador de las características que no tiene, pero no por eso le vas a traer. No se puede traer todo lo que el entrenador quiera o lo que. Es imposible. Además, es curioso, estás, ¿no? Estás cortando la vía a otro jugador con una proyección. Eso es. Que ha estado en una evolución y la última parte de la evolución es que juega en primera división. Sí. Y si traes un tío de 35 años, pues al final va a cortar la evolución de ese jugador o de esos jugadores y de todos los que vienen por detrás. De todas formas, Ali, Gaisca le quiere. Algunos jugadores le quieren. Rafa Alcorta le quiere. Aitor Lizegui le quiere. Pero dentro de la comisión deportiva. Junta directiva. La junta directiva, bueno, hay. Varios, dos, tres, que están en contra del fichaje. Entonces, ¿os parece lógico también este funcionamiento? ¿Os parece bien que sea la junta directiva al final quien tiene la máxima autoridad? Sí, al fin y al cabo en un equipo, es decir, ahora mismo, imagínate que podemos fichar extranjeros y queremos a Leo Messi, muy bien, ¿vale? Los jugadores le quieren, el entrenador le quiere, el director deportivo le quiere, al final tiene que haber una junta en la que diga bien económicamente o por otras cuestiones, oye, hasta aquí habéis llegado. Es que no nos damos cuenta que quien manda es la junta directiva. Quien manda es la junta directiva, nos guste más, nos guste menos, cualquier cosa, pero quien manda es la junta directiva. Entonces, llega hasta cierto punto y la junta directiva lo corta, como ya lo ha cortado en otras ocasiones. Y yo me imagino, y esto pues no lo he pensado, lo estoy pensando ahora mismo mientras esto, que yo como miembro de la junta directiva me pueda hasta mosquear, hablando de pronto. O sea, esto ya salió. Claro. Ya salió. Los últimos partidos, ya se, digamos que entrenador y director deportivo vuelven a sondear a la junta, oye, tenemos esta posibilidad de cara al año que viene, está Fernando ahí, está terminando en Napoli, ¿cómo lo vemos? Y hasta donde se ha comentado, y se ha comentado en muchos medios de comunicación, que ya hubo una votación hacia el mes de julio en la Junta Directiva, salió que no y se desechó el tema. El sábado a la mañana, Gaisca Garitano, en la rueda de prensa antes de ir a Mendizorroza, lo escucharemos ahora, dice que la plantilla está cerrada.
La plantilla está cerrada y los fichajes están cerrados. Oye, ¿que se puede reactivar esto? Oye, muchas veces se dicen una cosa y luego pues puede pasar cualquier cosa. Perfecto, pero es que ellos mismos están dando por cerrado. Gary, me has dado perfecto el paso para escuchar a Rafa Alcorta. Comenzamos con el director deportivo. Los jugadores, acabas de reconocer que hablan contigo a la mañana, si no me equivoco, en Lezama. Lo sabes, que era la mañana, ¿eh? Sí, lo sé, que era la mañana. Los espías funcionan de cine. Hablan contigo en la mañana. ¿Qué te dicen los jugadores y qué les dices tú en ese momento? Me preguntan a ver si se puede traer a Fernando Llorente. Porque creen que es bueno para el equipo. Esa es la pregunta. No, lo que hacemos es iniciamos eso que ellos quieren e intentamos ver si se puede hacer o no. Pero el club, insisto, dice que no va a acometer la operación, nada más. Rafa, dos preguntas. La primera, ¿la iniciativa primera de intentar acometer el fichaje de Fernando Llorente es de los jugadores? Ayer a la mañana ellos fueron, digamos, los que iniciaron el proceso. Ha decidido no acometer la operación del fichaje de Fernando Llorente. ¿Tu opinión? Yo soy parte del club. Mi opinión en ese aspecto es la del club. O sea, bueno, no hay más opinión que esa. Pero podrás decirnos si estabas aquí, a favor, ¿no? Los que me seguís aquí desde hace tiempo... Sí. Siempre he dicho que Fernando es un gran delantero centro, además un amigo mío personal al cual le tengo mucho cariño. Nada más. Pero ya he dicho, yo soy parte de este club. Entonces no voy a entrar en más detalles. Vale. Rafa Alcorta, y ahora turno para el presidente. Esto dijo Rafa el martes y el jueves el ICI contestaba esto. Llama la atención, por ejemplo, el sábado Gaizka Garitano, pues en su comparecencia previa al derbi de Gasteiz, dio por cerrada la llegada de jugadores, ¿no? Ya el capítulo de altas que estaba cerrada, y el lunes se activa la operación, bueno, la opción de Fernando Llorente. Se entiende que el entrenador había tenido ya una respuesta negativa del club sobre Llorente, ¿no? Que le había pedido. No sé quién activa la operación. El club no, desde luego. Gaizka tampoco. Estábamos juntos el sábado a la mañana en Lezama. Los dos dábamos por cerrado el mercado. Una cosa previa, no sé quién te ha preguntado, no me ha quedado claro si lo que no es cierto es que se inicie la operación con Llorente o que la junta directiva se opusiese a ella. ¿Qué es lo que no es cierto? Ninguna de las dos cosas. Tienes que formular la pregunta de otra manera. Te puedo contestar, pero... ¿Hubo algún movimiento con Fernando Llorente el pasado lunes? ¿De la junta hacia este jugador? No, del club. ¿Del club hacia este jugador? No. No. No es verdad. Vale. Cuidado. Este club habla con este jugador. ¿Sí? Pero no inicia ninguna conversación con este jugador. No inicia ninguna negociación con este jugador. ¿Sí? ¿Vale? Venga. Una pregunta también relacionada con este tema. Presidente, ¿qué le parece que los jugadores tomaran una iniciativa a la hora de acometer este fichaje? O sea, que fueran ellos en un principio los que... precisamente eso, tomar la iniciativa, nada más, gracias. No es verdad. Los jugadores lo hacen, y espero que lo sigan haciendo. Comparten su opinión, como no podría ser de otra manera, como profesionales. Y nuestra obligación es escuchar a los profesionales de este club. Por supuesto, incluido a los jugadores. Son opiniones que seguramente tendrán diferencias, desde el respeto... Desde el más absoluto respeto a la Junta Directiva, así lo he sentido yo, desde el más absoluto respeto al proyecto deportivo, desde el más absoluto respeto a la ilusión que tienen por esta temporada, que escuchamos, como no podía ser de otra manera, que vamos a seguir escuchando, como no podía ser de otra manera. Estaba Aitor Erizegui con traiciones, ¿eh? Lo que mirando siempre por el bien. Tanto el director deportivo como el presidente dan versiones diferentes. Y al final eso es lo que genera un poco el enfado, el revuelo, ¿no? Yo pasé unos días que no me podía creer cómo para mí algo tan importante como el Atleti a nivel de institución había dado esa imagen, o sea, no me lo podía creer. Hablaba con los cercanos y decía, pero esto está pasando de verdad, o sea, yo me ponía en la posición y decía, un gaditano que no tiene nada que ver con el Atleti estará viendo las noticias y estará diciendo, pero estos hasta ahora se comían el mundo y ahora mismo están descabezados. O sea, no son capaces de hablar entre ellos para por lo menos... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a mentir.
todos, pero lo hablamos primero. Que las versiones sean las mismas. Joder, eso es, o sea, pues yo qué sé, no sé, pues lo mismo, sí, venga, vamos a mentir, pero todo es lo mismo, ¿sabes? No, no, aquí cada uno sale, ha vendido una moto y ahora te encuentras ahí sentado y dices, joder, este señor, yo no tengo problema en decirlo, pues le he votado. Y sale este hombre y me dice una cosa y Rafa, que es el director deportivo, dice otra. Y te quedas ahí como a medio gas diciendo, joder, pero esto no puede ser el Atleti que nosotros conocemos, ¿no? Con un poco de coherencia, sentido común, no sé, es, yo lo que dice Garitain, pues entiendo, bueno, pues la Junta Directiva pues tiene el poder de decidir lo que pasa en el club, vale, estoy de acuerdo, pero también habrá una parte que si de 12, 8 dicen una cosa, joder, por lo menos esos dos que dicen que no, se lo tendrán que plantear, ¿no? No, ahí hay unas mayorías, ¿eh? Pienso, ahí hay, ¿no? Ahí hay unas mayorías, se vota y sale por mayoría, sale que sí o sale que no, es una mayoría la que vota. De todas maneras, a mí me da la sensación, y sin saber mucho, ni saber nada, mal, la imagen, poco hasta de sainete parece, ¿no? Y tal. A mí me da la sensación, es una sensación mía, una percepción mía, como que Rafa es un poco el que intenta salvarse un poco el culo, hablando mal y pronto. Dice una cosa el martes en una rueda de prensa, que por cierto era la presentación de Alex Belenguer, que vamos, parecía, íbamos todos, y yo y todos, a ver qué pasaba, a ver qué decía, porque estábamos 24 horas después del lunes, esto fue el martes, el lunes fue todo el Cristo, hasta la noche, hasta las últimas horas de la noche, 11 y 25. Y el martes, hasta las 11:25. Y claro, y el martes, no sé si a la mañana o a la tarde, en la rueda de prensa, Brecker, joder, más calentito el tema que la leche, ¿no? Entonces, él dice una cosa y luego el jueves, cuando sale el presi, que por cierto, 120 días sin salir, ¿eh? También hay que decirlo, que creo que ha sido mucho tiempo sin salir. 4 meses, así es. Se salía mucho al principio y luego ha estado 4 meses, que vale, que ha habido pandemia, pero también ha habido muchas cosas, de cuotas, de cosas que había que haber, yo creo que había que haber comunicado mejor y ciertas cosas. Bueno, 120 días sin salir, todo el mundo, otra vez, pues a ver un poco la... qué dice el presi, qué no dice el presi, y hay un momento de la rueda de prensa, de hora y 14 de rueda de prensa, en la que sí es verdad que igual de 50 preguntas, 40 van sobre Llorente, pero bueno, y hay un momento en el que entra, en la primera fila está Rafa Alcorta, entra y empieza a decir, no, no, yo no dije eso de que habían iniciado, de qué tal, y ahí es un poco donde a mí me da la sensación que Rafa Alcorta quiere salvar un poco su pellejo, o un poco su nombre, o un poco tal, ¿no? Creo que queda mal, creo que queda mal, y más contradictoriamente, es un poco lo que decía Julen ahora, ¿no? Oye, podemos mentir si queremos, pero vamos a decir todos lo mismo, ¿no? Vamos a decir todos lo mismo y vamos a esto, ¿no? Ahí sí que hay que homogeneizar un poco, o equilibrar un poco cuáles son las decisiones y qué es lo que vamos a decir, vamos a una represa, independientemente de que haya 50 periodistas y 40 me estén otro todo el rato con la matraca, oye, vamos con algo compacto y sudamos con esto, ¿no? Lo que es curioso es la imagen de Rafa Alcorta, que está dando la rueda de prensa del presidente, un periodista lanza una pregunta y el propio Rafa, que está en el público, se gira y le empieza a corregir al periodista. O sea, la verdad que esa imagen también de, a ver, no es tu momento, está el presidente dando la comparecencia, tú ya estuviste el martes, y esa imagen de Rafa, los que le conocemos, Rafa es como, es que él es así, él es campechano, o sea, es que es un tío muy normal, y a veces yo creo que se le olvida, ¿no?, que su cargo de director deportivo del Atleti, pues muchas veces tiene que tener otro tipo de actitudes, otro tipo de decirlas, otra forma de decir las cosas, que yo insisto, sabemos que es campechano, pero a veces tiene que diferenciar, ¿no? No está en una taberna con los amigos o en el Choco opinando, incluso la actitud, ¿no?, en rueda de prensa a veces. Bueno, solo me tienes que preguntar esto, cuando dijo aquella famosa... O sea, yo le conozco personalmente y sé cómo es él. Y muchas veces se agradece, ¿no?, esas actitudes. Pero otras veces, cuando está hablando del Atleti y eres el director deportivo, creo que tiene que... pues, otras formas, o no sé. Totalmente de acuerdo. A mí la palabra campechano no me suele gustar mucho utilizarla, sí, porque, ¿no?, me recuerda a que me recuerda, ¿no?, al emérito famoso, pero sí que es verdad que, bueno, esas maneras de choco, de coloquial, que están muy bien para ciertas cosas, no digo que no, y hasta en ciertos momentos de ciertas ruedas de prensa, oye, puedes tirar un poco por ahí y tal, pero, pues, por ejemplo, esta rueda de prensa, no, la anterior que dio, que vengan a tener más preguntas y tal, un poco a la prensa, un poco tal, él sabe que le van a meter un poco de caña, entonces intenta darle la vuelta con ese campechanismo, que para otro cargo igual sí, ¿no?, pero en ciertos momentos, digamos, tal, creo que debería ser más serio, y ya sé que saben los jugadores del Atlético que van a hacer pretemporada, como le pasó en la última rueda de prensa, pero por lo menos, pues llévate las cosas más o menos
preparar un poco más, las cosas, o sea, tienes que tener las cosas un poco más preparadas, un poco más, que estás en un cargo que es muy importante en esta institución y te diría que hasta en este territorio histórico que es Vizcaya, y se cobra como tal, también, ¿eh? Entonces, bueno, llevar las cosas un poco más preparadas, creo que no está de más, vamos. A mí siempre me sorprende que pasen estas cosas en este tipo de instituciones, me sorprende, porque claro, tengo la confianza de que, joder, está bien organizado, bien estructurado, que hay buena cohesión entre ellos, y de repente pasan estas cosas, y bueno, pues dejan todo en evidencia un poco, y empiezas a entender que las cosas pues igual no funcionan como uno piensa o como todos pensamos. Yo personalmente no he visto una situación tan caótica a nivel institucional. Hombre, soy más joven que los de la banda izquierda, que vosotros habéis visto la garra, habéis visto cosas, nosotros poquito, pero yo personalmente, tema institucional, no recuerdo una marejada tan pronunciada. O sea, tan clara, así, esas contradicciones. Ha habido muchos líos. Pues yo recuerdo cuando era pequeño lo de Clemente y Sarabia, fue una guerra civil en Vizcaya. Aquello fue una guerra civil en Vizcaya. Luego recuerdo un poco cuando se fue al Corta del Atleti, aquel verano, los tomatazos al Erchundi, tomates, sí, al presidente tal. Recuerdo bastantes cosas, con ¿no? Con la Miki también. Con la Miki también hubo gordas también, recuerdo, pero ¿no? con lo de Zubiaurre, todo sí, esto también. La venta Duri. Ha habido buenas, ¿eh? Ha habido esta, buenas. Luego, esta es la venta Duri, y esta es otra buena, de las de bienes, sí, no digo que no. Pero al fin y al cabo, a ver, siempre se ha hablado del Atleti, ¿no? Siempre se ha hablado del Atleti. Podemos retrotraer al tema de Clemente Sarabia, siempre se habla del Atleti. Yo creo que vivimos en un territorio histórico, es que hasta mi ama, que igual nos está viendo y le mando un saludo. No sabe jugadores del Atleti, pero sabes el domingo ha ganado el Atleti o ha perdido. Y siempre no sé pregunta cómo está, sí, o cómo está. Entonces, aquí siempre se habla del Atleti, pero bueno, joder, yo creo que con el auge de las redes sociales y todas estas historias y tal y cual, que no sé si es muy representativo luego de lo que es la masa social y de la gente que vemos el fútbol, ¿no? Pero creo que, al final todo esto está girando todo este tema del Atleti en un ambiente. Independientemente de quién esté, ahora están estos, los anteriores también, los que vengan también, lo van a tener bastante complicado, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, hay que andar, hay que hilar muy fino, muy, muy, muy fino, porque todo lo que hagas va a haber críticas y tal. Bueno, es que puedes estar sujeto a esas cosas, ¿no? Pero por eso decíamos un poco, que hay que preparar las cosas mejor, hay que comunicar mejor y hay que hacer las cosas, bueno, pues un poquito mejor para que sobre todo no ocurran estas cosas. Y vuelvo a lo mismo de siempre, no estemos 8 días después, con 5 días un partido contra Levante, sí, hablando de los hermanos Llorente, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Charlie? No, estoy de acuerdo, pero bueno, esto lleva pasando años en el Atleti, ¿no? Porque sale una junta directiva y parece ser que todo lo que han hecho los anteriores está todo mal y todo se vuelve a cambiar. Y entonces pasan otros 4 años y todo se vuelve a cambiar otra vez. Entonces no hay una continuidad, no hay una comunicación entre directivas, que estamos todos aquí para que el Atleti funcione. Y esto es el reflejo de lo que está pasando. Y a lo que estamos diciendo, si Llorente sí, Llorente no, si el Atleti iría ahora segundo y jugando muy bien, se hubiera acabado el eso tema. Está y luego hubiera salido el tema. Entonces, ahí estoy contigo, Charlie. Hombre, pero eso es lo que capura, ¿no? Pero o sea, no nos podemos. Ya sabemos es que todos no, que si íbamos a la pelotita. No sabría el tema de Fernando. Sí, pero no, no te puedes bajar los pantalones de esa manera. Porque ahora, no, si estoy apurado ahora, voy a recurrir a esto. No. Ahora. Pero si en verano te lo plantean también. Yo en verano también le hubiese traído antes de empezar la liga. Yo hablando siempre con los amigos, jurídicamente siempre hablando, ¿eh? O sea, yo no concibo que un vasco bueno no esté en el Atleti. O sea, te digo en serio. O sea, sí, para mí me van a llamar loco, pero Álvaro Driozola, si no se va a renovar a Óscar de Marcos, ya tenía que estar contactado. Estoy o sea, totalmente de acuerdo. Jaime Martínez, si es cierto que se le ha hecho una oferta y no esto, me alegro porque por lo menos se ha intentado contactar con él. Estoy de acuerdo contigo, pero primero son las personas. O sea, y si ese tío no es persona y no es una persona como tiene que ser y no ha dado todo lo que tiene que dar cuando ha estado en el club, Es otro debate muy interesante el que dice Julen, ¿no? Sí, todo vasco bueno debería estar en el Atleti. Sí, ¿no? Claro, sí. Es que ya estamos en una situación en la que el fútbol ya hemos ido a por un jugador, por algún jugador vasco, en concreto la Real, interior izquierdo, vamos a decir, y no lo hemos podido traer. Vale, ¿no? Vale, pero vale, hemos pero traído a Diego Martínez como lo hemos traído. A mí me preocupa. Doblando el sueldo y como lo hemos traído y tal. Entonces, ya, y yo creo que también que es un debate súper amplio y súper interesante, pero igual ya tampoco podemos acceder a todo lo vale, que pero hay que me tocar. Preocupa, o sea, hay que tocar, sí. Para mí hay que tocar. Me preocupa mucho más ahora mismo, me preocupa mucho más
que haya jugadores que prefieran irse a la Real que al Atleti. Sí, eso es muy preocupante. Eso sí es más preocupante. Y quiere decir que allí están haciendo las cosas mucho mejor que aquí. Eso está, eso que un jugador como Merino prefiera la Real al Atleti es significativo. Bueno, pero mira, ahí no sé si es el momento del debate de Mikel, pero yo con Mikel sí tengo una cosa que decir. Se le tocó, se le planteó una cláusula y dijo, yo no soy de cláusulas, yo quiero ir a un grande. Y en la Real hace dos semanas ha dado una rueda de prensa y ha dicho, yo aquí estoy de paso, quiero triunfar y me quiero ir a un grande. Y yo creo que todos, y Kevin el primero, no queremos gente así en Lezama ni en el Atleti. Queremos gente que se quede, que esté con nosotros, y no mira los palos que le estamos dando. Pues yo por eso, Fernando Llorente, tenemos que hacer un alto en el camino, regresamos de inmediato, que esto está calentito.